Pues amigos, vamos a continuar porque la batalla, la semana negra contra Sánchez, no la hagamos semana blanca. No estamos todavía en vacaciones blancas, como luego después de Navidades hay. Y atención, que esto es muy importante lo que voy a leerles ahora. Dice, la Comisión de Venecia prepara, atención, prepara ya un viaje a España para examinar la amnistía. Dice, en el Partido Popular creen que el dictamen impulsado desde el Senado puede estar listo en febrero. El Consejo de Europa acepta estudiar la proposición de ley de amnistía. Y tras haber dado su visto bueno a la petición del Senado para examinar la proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE, en el Congreso, la Comisión de Venecia, órgano independiente del Consejo de Europa, que vela por el cumplimiento del Estado de Derecho, pues se prepara a venir a España. Entonces, esto que es una noticia buena, no, lo siguiente, porque puede ser determinante. Esto que estamos viendo que puede ser determinante. Si viene la Comisión de Venecia y ve que hay una relación normal entre el jefe de la oposición y el tipo que está dando un golpe de Estado, pues dirá, hombre, esto de la amnistía pues no puede ser tan grave, ¿no? Porque si van a venir aquí a investigar, hay que darle un informe. Y hay que darle un informe de que ahora mismo las relaciones entre oposición y gobierno tienen que estar rotas. Y no tener miedo a lo que diga Ferreras y a lo que digan cuatro sacamantecas, que te van a poner verde igual. Si esos son los paniaguaos que están al servicio de Sánchez. Y toma la decisión. La Comisión de Venecia tiene que ver con claridad que esto es un golpe de Estado, que la amnistía no entra dentro del Estado de Derecho, que se está vulnerando el derecho de la Unión. Y ese dictamen tiene que ser decisivo porque es clave para las siguientes acciones que el Poder Judicial tiene preparado. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fran Simó. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Muy bien. Buenas noches, Jesús Ángel. La semana pasada le teníamos a usted aquí. Vimos cómo toda Europa bramaba contra el sátrapa de la Moncloa y ahora, pues lógicamente, ya la Comisión de Venecia va a hacer un informe al Consejo de Europa, un informe que puede ser determinante para la posición luego del Tribunal Superior de Tribunal Supremo a la hora de hacer un ir al Tribunal Superior de Justicia Europeo. Pero claro, aquí tiene que ser la guerra total. No tenemos ni que darle ni un centímetro a Pedro Sánchez porque sabemos cómo es, ¿no? Hombre, yo espero que no le demos ningún centímetro a Pedro Sánchez. Yo creo que ya está bien que intentemos o que quieran darle, darle a Pedro Sánchez más alas de las que debe de tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Bueno, pues esto es muy sencillo. Esperar a que venga la Comisión de Venecia, que la Comisión de Venecia probablemente, vamos, no tiene una labor ejecutiva en el hecho de poder sancionar, pero sí lo que yo he estado llamando marketing político. El marketing político es importante, ¿verdad? Pero sobre todo para dejar mal ahora mismo a Pedro Sánchez y que en todo el mundo se empiece a ver y se empiece a reconocer que tenemos un problema importante, un problema legal. Entre eso y la noticia del endurecimiento por parte de Alemania de las reglas fiscales y sobre todo hacia España, pues bueno, yo creo que ahí tenemos muy buenas noticias para lo que es la desintegración de España, que no se va a producir o que esperemos que no se produzca. Efectivamente, estamos viendo que ha sido una semana negra para Sánchez, que tienen el alma en un puño directamente en Moncloa y que, bueno, hay unos que hablan que Europa no sirve para nada. Yo creo que Europa tiene que ser determinante en esta batalla, porque no solo nos lo va a dar cobertura legal, sino que, además, como usted muy bien sabe, puede tomar medidas muy contundentes que haga que mañana mismo caiga el gobierno de Sánchez, simplemente parándole la emisión de dinero de este Banco Central Europeo o simplemente parando los fondos europeos. Esto puede ser pues una batalla
brutal contra Sánchez en todos los sentidos, ¿no? Bueno, la respuesta de insultar el otro día al jefe de la oposición y llamar nazi a los alemanes, o por lo menos una gran parte de los alemanes, ¿qué ha tenido, aparte de lo que pueda pasar con la Comisión de Venecia? Pues que el ajuste fiscal va a ser salvaje, ya lo ha dicho Alemania. Y sobre todo ha dicho que se preparen países como España. Ojo, ¿eh? Ojo, y esto ha salido de Alemania. Alemania que está gobernada por el Partido Socialista Alemán. Entonces, cuando quieren un déficit estructural del 0,4%, pues yo lo que creo es que los españoles lo vamos a pasar muy mal y esto va a repercutir de una manera salvaje en las cuentas de Pedro Sánchez, que ya veremos si puede aprobar unas cuentas o como quieren para ajustarse a Europa y ajustarse a sus socios, que lo único que hacen es quitarnos y robarnos dinero a todos los españoles. Porque es que es imposible, no van a poder ajustar el gasto como pide Alemania y expandir el gasto como pide Sumar, como pide Esquerra, como pide Junts. Es imposible, es imposible. Entonces, pues entre eso y que vienen políticos a investigar la calidad de nuestra democracia, que ya nos podía dar vergüenza que viniera gente de Europa, es decir, solo la Comisión de Venecia, que venga a España, insisto, es que ahí hay políticos o gente de muchos países, a ver si somos un país democrático. Es que es tremendo, es que es tremendo. Y esto con la que se nos viene encima de subida de impuestos. ¿Cuánto tiempo le da usted al gobierno de Sánchez con un dictamen en contra de la amnistía y en contra de la salud democrática de España del Consejo de Europa? ¿Cuánto tiempo le daría a Sánchez en el gobierno? Pues, en fin, los tiempos yo le daría poco, pero me aventuro a que si sale como dice usted, Jesús Ángel, yo diría que aproximadamente, por un tema legal de que no sale, además no podría salir la ley de amnistía, entre medio año y un año, no más. No más, porque si desde Europa le rechazan eso, encima le empiezan a vigilar las cuentas y a reducir el déficit fiscal, que no puede llegar al techo de gasto donde va a llegar, y evidentemente no va a cumplir los compromisos con ninguno de las personas con las que ha pactado dichos compromisos, ¿cómo le van a aguantar en el gobierno? O eso, o todo se baja los pantalones, el de Junts dice que donde dije dijo, digo Diego, y todos empiezan a caer. Son las dos únicas opciones que tiene Pedro Sánchez, vamos, seguro. Pues amigos, ahí tenemos las declaraciones impactantes del señor Fran Simón. Medio año o un año, si todo va por el camino adecuado. Algo que Sánchez no esperaba.